Hola a todos, en este canal estamos haciendo un resumen de todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Para echar un vistazo a todos, ir a la descripción del vídeo. Hoy os traigo... Esta historia de Edgar Allan Poe gira en torno a la obsesión morbosa de un protagonista anónimo con la posibilidad de ser enterrado vivo y sus intentos desesperados por evitar ese destino. En última instancia, en lo que a veces se considera uno de los momentos más optimistas del autor, este miedo se supera mediante la terapia de exposición. Esta técnica de terapia conductual en la que una persona enfrenta su miedo a un alto nivel de intensidad para superarlo, se usa a menudo para tratar los trastornos de ansiedad. El narrador de esta historia lidia con temas de ansiedad causados por la línea entre la verdad y la ficción y la vida y la muerte. Así como la capacidad de las visiones y fantasías para crear dolencias físicas y desesperación. Ahora, tras esta introducción, podemos decir que la historia comienza con el narrador discutiendo la idea de que los verdaderos desastres históricos, como terremotos, masacres y plagas, son más horribles que los eventos ficticios. El narrador concluye que de todos los eventos históricos horribles y aterradores, ser enterrado vivo es el más extremo y aterrador proporciona un ejemplo de un cuerpo en esta situación creando conmoción debajo de la superficie. Se pregunta por el límite vago entre la vida y la muerte, especialmente en aquellos casos de personas que tienen una condición lamentable que les hace parecer muertas cuando no lo están. El miedo al entierro prematuro se convierte en una obsesión para el narrador anónimo. Se convence de que es un hecho común y que muchas personas han sido enterradas vivas a lo largo de la historia relata numerosos casos publicados en revistas acreditadas e idea formas de evitar que le suceda a él. Eventualmente remodela su propia bóveda familiar con numerosas características de seguridad, agregado un acolchado cómodo, comida y agua, una campaña para alertar a las personas si todavía está vivo y un medio para abrirla desde adentro. Describe su miedo en detalle y explica que a menudo no tiene recuerdos al despertar del sueño incluso si sus sueños están plagados de imágenes de muerte y entierro, lo que perturba su sueño y profundiza su paranoia. Incluyen imágenes de una mujer atrapada por su sudario y cuerpos envueltos que yacen junto a gusanos. Describe un sueño en detalle, una figura invisible le habla, lo agarra de la muñeca y le muestra todas las tumbas de la humanidad donde millones de cadáveres luchan en un estado deprimente de inquietud. Su sueño concluye con la figura invisible que pregunta, ¡Oh Dios! ¿No es un espectáculo lamentable? El miedo del narrador se ve agravado por su lucha con un trastorno llamado catalepsia, que al azar lo hace caer en trances inconscientes que se asemejan mucho a la muerte. El trastorno parece empeorar con el tiempo, y decide salir de su casa en raras ocasiones. Lucha por permitirse dormir y hace que sus amigos hagan juramentos sagrados de no enterrarlo hasta que su cuerpo se descomponga más allá de la preservación. En el clímax de la historia, el narrador se despierta en un espacio completamente oscuro, similar a un ataúd, y asume que fue enterrado vivo. Su miedo crece a medida que se acerca a su campana de seguridad planificada previamente, pero no está allí. Concluye que debe haber sido enterrado lejos de casa, no en la tumba de su propia familia. Finalmente, grita escucha las voces de algunos hombres en respuesta y pronto recuerda que de hecho está en la cabina de un pequeño bote en el que refugió durante la tormenta. Esta exposición intensa a su mayor miedo lo ayuda a superar su preocupación por la muerte y deja de tener episodios catalépticos poco después de este incidente. Esto lo lleva a preguntarse si su fobia fue la causa raíz de sus síntomas en lugar de lo contrario. En conclusión, el entierro prematuro es una historia de obsesión y pavor que revela la fijación de Edgar Allan Poe por lo macabro. La narración también enfatiza la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentarse a nuestros propios miedos para poder superarlos. Espero que os haya gustado el cuento y si os ha quedado cualquier duda ya sabéis, me la ponéis en los comentarios.